este momento vamos a presentar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Y le voy a pedir gracias, que si se pueden poner de pie. Un momento, es que necesito tu unción sobre ellos. Vivimos los momentos más difíciles para la iglesia de Cristo. Yo no quiero que nadie le enseñe a mis hijos lo que es la sexualidad. Eso se lo enseño yo como padre. Tú tienes que cumplir eso. Pero cuando van a la escuela son contaminados con toda clase de ideas, pensamientos en contra de Dios. Por eso tenemos no solo que guardarlos en oración, tenemos que también educarlos, hablarles. Siéntate con tus hijos, dile qué pasó en la escuela hoy, qué ocurre, dime qué te sucede. Una de las causas más tristes, yo tuve dos en el 2019, dos niñas bellas, preciosas, hermanos, 13 y 12 añitos, que se intentaron suicidar por bullying en la escuela. ¿Y saben por qué le hacen bullying, verdad? Porque son más lindas otras. Ese es el problema. Y al ser más linda, pues lo que quieren es sacarla del medio. Entonces necesitamos que oremos mucho, mucho ahora. Así que aunque usted no tenga un hijo aquí al frente, un maestro, un empleado de educación, ponga su mano conmigo hacia acá todos juntos y vamos a clamar al cielo. Padre celestial y Dios eterno, queremos presentar nuestros hijos delante de ti. Y te suplicamos ahora con todo nuestro corazón que tiendas una cubierta total, completa, sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de estos profesores, maestros que van a dar su vida, que trabajan en contra de tantas situaciones difíciles, Dios, que tienen que vivir día a día tantas experiencias fuertes, aún los que emplean también, Señor, en la limpieza, en toda área del Departamento de Educación y de los colegios privados. Espíritu de Dios, desciende sobre ellos ahora. Y al impartir esta cubierta maravillosa, especial y preciosa, Señor, te suplico que pongas alrededor de ellos sus ángeles, que no permitan que el mal se acerque ni que le hagan daño. Escribo con mi corazón, Dios, delante de tu presencia, que este año será un año de gran bendición sobre sus vidas, que tendrán las mejores notas y que el mal no los podrá tocar. Si usted dice amén, dígalo duro, 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 duro. Dios bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes. Dios los bendiga. De manera especial nuestros maestros, bendiciones del cielo. Y ahora bendecimos a toda esa gente linda que nos están viendo a través de Latinoamérica, los Estados Unidos, el Caribe, donde Dios quiere enviar esta palabra. Dios es bueno, qué lindo es el Señor. Durante esta semana ha habido momentos en que me he enfrentado con situaciones difíciles. Muchos de ustedes me escriben cosas que no son sencillas. Yo de verdad les digo, yo me quito el sombrero ante muchos de ustedes por las pruebas que están pasando. Y siempre les suplico mucho a mi Señor de forma especial. Señor, bendícemelos, guárdalos, protégelos. No está fácil servir a Dios en estos tiempos tan duros. Pero verte a ti luchar me llena, me hace sentir pastor. Esta mañana yo ahorita a las 6:30, 7, no sé cuándo era, oía la voz de una oveja que me decía: pastor, necesito abrirle mi corazón. Usted sabe que yo tengo el teléfono de la iglesia, ustedes lo tienen. Y me escribía, y yo le pude grabar, le grabé casi 9-10 minutos. Y le decía: no dejes de luchar. Es tu lucha la que honra al cielo. Es tu manera de pelear lo que honra al cielo. Y mucha gente me dice: pastor, pero ¿por qué se pasan tantas pruebas? Bueno, usted sabe ya, usted conoce la Biblia. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino del cielo. Así que la verdad es que tenemos que atravesarla. No nos podemos quedar en una tribulación. No nos podemos quedar en el llanto, ni en el dolor, ni en la depresión. Hay que seguir adelante. Y si usted va analizando cómo es y cómo es que Dios va obrando en cada una de nuestras vidas, se va a ir dando cuenta que siempre Dios nos está moviendo hacia un lugar nuevo, hacia un sitio que quizás no entendamos. Dios nos lleva a veces a nuevos niveles, nos lleva a madurar. Muchos de ustedes no son los mismos, han dado un gran cambio. A ti no te lo han dicho, hermano, no te lo han dicho. Tú has cambiado mucho. Yo he visto una obra
esta iglesia, cuando entramos en adoración, se siente una presencia de Dios tremenda. No es cantar por cantar, es que Dios se está moviendo en medio de ustedes. Y a veces no tenemos, yo tengo gente aquí, mi hermana Wanda, que ha estado quebrantadita de su salud, y ella me dijo: pastor, yo estoy bien quebrantada, no me va a ver quizás levantarme mucho, pero voy para la casa de Jehová a alabar y a bendecir a Dios. Y Dios honra eso, Dios honra, porque sabe que a pesar de las circunstancias queremos seguir adelante. Entonces, si usted quiere entender, mire hermano, hay un verso en Efesios que a veces es un poquito complicado de entender, pero usted lo va a entender. Yo sé que Dios le va a hablar con claridad. En Efesios capítulo 4, el verso 12 y 13 dice primero que Dios dejó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y qué más, y profetas. Son los cinco ministerios que Dios dejó. Ahora hay gente por ahí, los otros días me escribió uno a insultarme: ¿apóstol de qué? Los apóstoles ya no existen. Los apóstoles. Y yo dije: tú debes ser nuevo. Yo le puse: tú debes ser nuevo, ¿verdad? ¡Charlatán! Es bien nuevo, sí. ¿Cómo que los apóstoles no existen? La Biblia dice que Cristo se llevó cautiva la cautividad y dejó dones a los hombres para edificación de la iglesia. Así que hay apóstoles en este tiempo porque estamos edificando la iglesia. Ahí no dijo apóstoles que edificaron, no dice que edificaron. Porque si tomamos eso, entonces no habría pastores ni habría maestros, porque todos los dones fueron dados por Cristo al resucitar y se llevó cautiva. Así que si alguien le viene con esa bobería que no hay apóstoles, pues sí hay apóstoles. El mío es un apóstol. Está medio loco, pero un apóstol, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo conoció, Dios lo movió, abrió obra. Un apóstol tiene que abrir obra, un apóstol tiene que guiar al pueblo, tiene que guiar pastores, tiene que nombrar pastores. Es enviado, la palabra apóstol significa enviado. Y no sé por qué estoy hablando de todo esto ahora, gloria a Dios. Pero eso es lo que hay, gloria a Dios. La cuestión es que dice que de esos dos, esos diferentes ministerios, esos cinco que son los ministerios de la iglesia, son para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Fíjate que mi misión es capacitarte. Yo capacito también pastores. No se crea que porque un pastor es un pastor, yo no los cojo por el cuello. Ellos pueden decir amén. Ellos saben que si hay algo que está mal, yo les voy a decir: eso está mal, eso no está bien, tenemos que trabajar con esto. Algunos les digo: tengo que enseñarte algo que se te olvidó. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida, gloria a Dios. Así que tengo que pedirte que entiendas, porque es mi misión. No es que yo sea perfecto, pero los años y el caminar con Dios me han enseñado a trabajar con las vidas, a animarlas, a fortalecerlas, a decirles: sí, se puede, no tienes que dejar de luchar, tienes que mantenerte fiel al Señor. Y dice que se capacita para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Algunos son hígado, algunos son corazones, algunos son dedos, algunos son pies. Hay de todo en el cuerpo de Cristo. Pero aquí está el cuerpo de Cristo maravilloso. Alguien dijo amén conmigo. El próximo verso dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? Que usted vaya cambiando, que tú no seas el mismo. Si tú estás en la iglesia y llevas 30 años y sigue teniendo ese genio del diablo que te va a llevar, tú no has cambiado nada. Entonces nada ha pasado. Puedes tener 30 años en la iglesia, pero nada ha pasado contigo. Pastor, pero me voy a salvar. Bueno, a lo mejor te salva, pero a lo mejor si suena la trompeta empieza a decir: baje la trompeta esa. ¿Entiendes? No sé cómo seas tú, porque ese genio tuyo tiene que cambiar. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo vas a dejar la dejadez? Le dije yo el domingo pasado: mira, dedícale 5 minutos diarios a Dios. Y hay gente hasta: si yo oro horas. Ay, yo dije: pues fírmame la Biblia, porque tú eres especial, gloria a Dios. Pero la realidad es que Dios lo que quiere es comunión. No sé cómo tú lo puedes hacer, pero Él solo quiere tu comunión y crecer contigo y bendecirte a ti y llevarte cada día más. Por eso dice que poco a poco va a ser una humanidad perfecta. ¿Cuándo va a ser esa perfección? Pues en el milenio, cuando estemos sobre la tierra y ya hayamos sido transformados y cambiados de una forma especial. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos en un proceso constante de cambio.
Un proceso que es natural, un proceso que es como la evolución de la vida. Es como que vamos creciendo, nos alargamos. Un día conocemos una cosa, otro. Muchos de ustedes tenían un pensamiento de la vida en el 1970 que no es el de hoy. Digo los que nacieron, porque yo no sé, el tiempo no estaba. Y la realidad es que usted tiene que ser así, porque usted fue evolucionando. En la vida en Cristo no vamos a dejar de evolucionar nunca. Tú crees que no está pasando nada contigo. Muchos me dicen: es que yo estoy en un desierto. ¿Y para qué es el desierto? Si el desierto es para hablar a tu corazón. Ah, yo estoy, pastor, que no siento nada. Así vengo al culto como no vengo al culto. Así oro como no oro. Ay, si tú supieras que estás a punto de que venga una marea fuerte y arrase tu vida para matarme. No, no, no. Para llevarte al lugar correcto, porque tú le perteneces. Usted tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema que usted tiene, verdad? Usted aceptó al Señor y ahora el Señor dijo: yo te perseguiré hasta el final de tu vida. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Así que esa es la obra que Dios está haciendo. El que llegue a la iglesia y no acabe de entender eso, la iglesia no se llega a sentarse, coge una palabra y me fui. Es que Dios va a cambiar. Lo que hoy yo te hablo va a estar trabajando en la semana, en tu vida. Lo que hoy yo te expongo, el Espíritu te lo oirá. Luego te habla por otra forma, te habla por un programa de radio, te habla por una canción, te habla por un amanecer, te levantas mañana y ves un arco iris. Dios mío, me estás hablando. Dios hace todo eso. Ahora tenemos que entender la importancia que tiene lo que Dios hace con nuestra vida. Cuando nosotros vamos a hacer estos cambios, porque el Espíritu nos está llevando a madurar en la fe, empezamos a enfrentar problemas serios. Por ejemplo, ya Moisés había sacado al pueblo de Israel. Ya Moisés había visto las plagas, había visto la muerte de los primogénitos. Iba en victoria y de momento se le apareció un mar rojo. ¿Cómo es posible? Después que Dios le había dado tanta bendición y ahora se enfrenta a un mar que no puede cruzar. Los enemigos detrás y a los lados montañas con picos y animales salvajes. No había forma. Pero era porque Dios lo iba a llevar a un nuevo nivel. Siempre que Dios te va a llevar a un nuevo nivel, aparece una circunstancia difícil de superar. Y tú no entiendes por qué. Señor, me has abandonado. Señor, ¿por qué permitiste esto? Pues sí, solamente te está llevando a un nuevo nivel. Eso mismo lo podemos ver en la Biblia en muchos casos. Lo vemos en el caso de Moisés, pero también lo vemos cuando Josué, ¿se acuerdan el combate que Moisés levantaba la mano y lo ayudaban? Y mientras a la mano estaba arriba había victoria. Si la mano bajaban, había derrota, ¿verdad? Eso habla de tu vida de oración, habla de tu relación con Dios. Pero Josué se levantó un día, la batalla era arreciaba. Y ese loco se paró en medio de la tierra y miró el sol, miró la luna y dijo: tú te paras allí y tú te detienes allá. Hasta que yo elimine a todo esto. Imagínense qué clase de nuevo nivel en la vida. Imagínate que tú te levantes una mañana y digas que hoy no se va el sol hasta que el diablo se vaya de mi casa y no va a haber más nada que va a hacer con mi esposo, con mis hijos y con los seres que yo amo. ¿Cómo se llama eso? Un nuevo nivel de fe. ¿Entiendes? Siempre Dios va a permitir esas cosas en tu vida para que tú empieces a crecer y a crecer y a crecer cada día más. Entonces encontramos un hombre que cuando la Biblia nos habla de él, la verdad es que fue un loco. Este hombre llamado Moisés fue un loco. Era un hombre criado en los palacios, un hombre que en realidad fue adoptado por la princesa, la hija del faraón. Así que el abuelo de él era el faraón. Estaba su mamá allí porque era su mamá. Pero un día él sabía que él no era de Egipto, él era de Israel. Hay algo que es real, hermano. Tú te puedes ir al concierto de Bad Bunny, tú puedes ir al concierto de Wisin y Yandel, tú puedes ir a todas esas cosas, pero tú no eres de allí. Ay, pastor, y yo compré la taquilla. Yo he dicho el nombre yo. Yo no he dicho nada. Eso es tú y tu conciencia. Tú y tu conciencia, porque tú tienes que entender y qué comunión tienen las tinieblas con la luz. ¿O será que Bad Bunny cantó una canción, verdad? Aleluya. A lo mejor fue eso y yo no me perdí, ¿verdad? No, hermano, hay que ser claro.
Tienes que tomar decisiones. Ay, pastor, eso es muy duro. Eso es decisión tuya. ¿Tú te crees que yo voy contigo al concierto? Yo no me meto en el concierto. Eso es decisión tuya. Y si tú lo haces, yo no. Bueno, me doy cuenta porque es tan terrible que pones la foto en el Facebook. Ay, Dios mío, ayúdalo, Padre. Pero nada, eso es cuestión tuya. Es tu decisión. El problema de mi iglesia, ¿sabes cuál es? Que nuestra iglesia es una iglesia de balance. Esto no es una iglesia legalista. Yo podría, hijo del diablo, se lo va a llevar Satanás. Pero yo no puedo predicar así, porque a mí Dios no me amó así. Él siempre me dijo, aquí está el bien y aquí está el mal. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Decide tú por dónde te vas a meter y yo te bendeciré. Así que nada, estamos ahí. Pues Moisés se levantó un día, reconoció, ya usted sabe, pasó 40 años en el desierto, luego viene, Dios lo llama con la zarza ardiendo, liberta a su pueblo, llega el momento ese glorioso, ¿verdad?, donde Dios le habla directamente a su corazón. Él logra pasar el Mar Rojo, lleva al pueblo de Israel. Hermano, usted tiene que entender, estamos hablando de casi 3 millones de personas. O sea, se llevó a Puerto Rico completo. Esa es la realidad. Se llevó a Puerto Rico. Usted se imagina lo difícil que es trabajar. Usted no se imagina lo difícil a mí que trabaja con 4,500 de ustedes. Y entonces de momento que haya 3 millones. 3 millones como Pedro de Boston. No, yo no puedo. No puedo con eso, tú sabes. Entonces uno tiene que decirle a Dios, Dios, ayúdame. Moisés reconoció algo. Moisés se dio cuenta que en su vida no había manera de poder seguir llevando la bendición a menos que Dios estuviera con él. Y un día Moisés se va a la montaña, se fue a orar 40 días y 40 noches. Y usted sabe lo que pasó, hermano. Ese pueblo que había visto la gloria de Dios, ese pueblo que había visto la bendición de Dios, ese pueblo que había visto milagros, que Dios hizo cosas maravillosas, que le abrió puertas. Cuando bajó, tenían un party con Bad Bunny allá abajo, hermano. Tenían un party de adoración, de alabanza. Hicieron un becerro de oro. Y lo hizo Aarón, para que usted vea, el mismo sacerdote. Porque Aarón tenía un problema. Aarón amó más al pueblo que a Dios. Y hay momentos en que tú tienes que decir, yo te amo, pero primero es Dios. Y si te duele lo que te digo, no me pongas a escoger, porque siempre escogeré a Dios. Oh, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Así que de momento ve ese pueblo, Moisés se enoja terriblemente y vuelve delante de Dios. ¿Usted sabe lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Sabe lo que le dijo? Lo voy a fundir a todo. Lo voy a quemar, charlatanes, sinvergüenza, terribles que son. A todos los voy a matar. Y a ti te voy a dar un pueblo nuevo con tu esposa y una nueva nación y nacerá de ti. Y Moisés ha hecho esto y dijo, no lo hagas, Dios. Si tú los matas a ellos, mátame a mí también. Si tú raes de la tierra el nombre de Israel, llévame a mí también. Yo no quiero vivir. Y Dios vio el corazón de ese hombre y dijo, wow, ¿de verdad tú quieres luchar por estos cabezones? Y le dijo, sí. ¿De verdad tú quieres pelear por esos que son idólatras? Sí. De verdad, sí. Y si no, mátame a mí, pero no permitas que ninguno de ellos se muera. Y Dios dijo, amén. Pues entonces, como me has pedido eso, te tengo que llevar a un nuevo nivel. Y empieza Dios a trabajar. Cuando usted es el único en su casa que ama a Dios, usted tiene que pagar un precio muy alto. Porque usted quiere orar y ninguno quiere orar. Porque usted quiere venir al culto y ellos se quieren ir para la playa. Porque se burlan de ti, se burlan de tu religión, se burlan del pastor, se burlan de todo lo que signifique Cristo. Así que pagas un precio el doble. Tú eres la oveja del sacrificio. Te van a consumir, te van a quemar vivo. ¿Entiende? Pero Dios es quien resucita al hombre, ¿verdad? Y Dios es el que nos da esa fuerza. Moisés no había entendido bien que al pararse por el pueblo de Israel, Dios lo iba a llevar a una nueva revelación con él. Iba a hacer algo que no había hecho con ningún hombre y que no ha pasado luego, excepto con él. Y yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia ahora y vamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Esta palabra de Éxodo 33 se ha predicado millones de veces. Yo
varias veces le he predicado en los 35 años que haya sido de pastor. Pero algo tiene hoy Dios contigo, hermano. Hoy hay algo que te va a revelar muy personalmente a ti. No piense en el que no vino. Olvídese el que no vino, que el que no vino o lo ve por Facebook o no es la palabra para él. Piense que Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Hizo una cita para hablar a los hermanos que llegaron de Houston, a los hermanos que llegaron de Guánica, a los hermanos que vinieron por primera vez y nos visitan. Tiene Dios que hablarte directo al corazón y quiere decirte algo. Vamos al libro de Éxodo 33, el verso 12 y 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Moisés le dijo al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero tú no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Diga conmigo, favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Así que el primer nivel que tenía Moisés, sin saberlo, porque Moisés no se daba cuenta, era que él vivía con el favor de Dios. Pastor, no entiendo, ¿qué es eso del favor de Dios? Pues mire, los otros días me pasó, para que usted lo entienda de una manera bien sencilla, ¿qué es el favor de Dios? Yo tuve que bajarme en el banco y había una lista, que se me olvidó que era como el día 2, era el día 2 o el día 3. Y usted sabe que hay como un montón de gente, y las personas mayores, tú entiendes, para su cambio de su seguro social, algunos se los depositan directo, pero hay otros que no confían en eso. No, ya que me llegue a mí, yo lo cambio. Y usted sabe cómo son esas filas, hermano, porque cuantos viejitos que hay, ellos te quieren hablar, ellos te quieren contar. Y yo no es que no, porque yo me los gozo, yo comparto tanto con ellos, es lindo. Pero ese día tenía prisa. Ese día tenía prisa y yo dije: Dios de los cielos, ¿qué yo puedo, Señor? Y pasó algo, hermano. Y yo me sentí casi mal, no mal completo. Y cuando veo la persona que estaba al frente, que iba a pasar al frente, tenía, y me miró de lejos y me dice: Pastor. Y yo dije: Amén. Había como 25. Y yo me dice: Venga acá. Ya usted sabe que en la fila hubo dos o tres que... Dice: No me mire, lo que pasa es que yo le estaba haciendo turno. Yo no mentí porque yo no dije nada. Pero yo le dije: Mamá, gracias, mamá, te amo. En otra ocasión no lo hubiera hecho porque yo, pero ese día tenía prisa. ¿Qué es eso? El favor de Dios. El favor de Dios es algo que tú no entiendes, es algo que tú no comprendes. ¿Por qué Dios te da una bendición? Una vez yo estaba en Cagua cuando el ministerio comenzaba, que era sumamente pobre. Ustedes saben que yo dejé todo lo que tenía por servir a Cristo y empecé el ministerio, y tenía una guagua que aquello era... No sé cuántos se acuerdan de esa guagua, que eran las bien largotas, que parecían una vaca. ¿Se acuerda aquella? Plymouth, creo que era, no sé cuál era. Aquello tú le echabas gasolina, hermano. Tú estabas 3 días echando gasolina y no se llenaba el tanque. Era, Dios mío, Jesús. Y era terrible, pero no había más nada. Entonces yo voy casi sin gasolina, tenía que ir a un culto. Yo, Dios mío, Señor, ayúdame, Padre. Tenía $3, solamente $3. Y entonces yo voy a la gasolinera, meto el eso y aprieto. Y le doy, pero a todo lo que das. Y yo veo que la máquina de marcar el dinero iba un centavo, 2 centavos. Y yo jalé la manga, tú estás saliendo, muchachos. Y el diablo me dijo: no digas nada, róbatela. Y dije: Mira, diablo asqueroso. Y voy a donde el muchacho, o sea, que están en unas cajitas así. Voy a donde él y le digo: Mira, chico, la máquina está mal. Yo le he echado ahí ya como 20 pesos y ha marcado, creo que 12 centavos. Y el hombre me dice: ¿Qué mal ni qué mal? Aquí ninguna máquina está mal. Vaya y termine. Es...
se llenó completo el tanque y me dice: vete. Marcó, hermano, 67 centavos. Y yo voy allá y digo: mira, de verdad, es que me siento mal. Yo soy cristiano, soy pastor. Pero usted va a seguir. Esa máquina está buena. Esa máquina no tiene problema. Y yo dije: de verdad, no tiene problema. Tú me permites que yo vaya a casa, porque es que tengo otro carrito allá para ver si lo puedo traer. ¿Cómo se llama eso? Yo no tenía dinero, hermano, y Dios me llenó el tanque como para una semana y media, ¿entiendes? O sea, el favor de Dios va muchas veces contigo y tú no lo sabes. Muchas veces Dios te ha bendecido, te ha abierto puertas, te ha conseguido milagros. ¿Cuántos pueden decir amén a Dios? Usted puede decir amén a Dios. Gloria sea al Señor por siempre. Así que todos deberíamos amar y querer el favor de Dios. Cuando yo empiezo mi programación, en los programas digo que Dios te bendiga rica y abundantemente, que el favor de Dios te acompañe, y que des lo otro, mamá, y la gracia de Dios esté contigo todos los días de tu vida. Siempre le echo esa bendición, aunque tú sabes que son como algunos en la iglesia, que el programa es a las 9 y llegan a las 9:20. Entonces, ¿cómo fue? Ah, sí, seguimos. Entonces Moisés dice: yo quiero más. Yo quiero algo más que tu favor. Yo siento que hay algo más. Y surge de momento el verso 15. Vamos a ver Éxodo 33, verso 15. ¿Qué sucede? Empieza lo que se llama un segundo nivel. Y él le dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Fíjese bien lo que dijo Moisés ahí. Moisés está diciendo: no solo que venga tu favor conmigo, es que yo quiero que tú vengas conmigo. Usted sabe que yo tomé una decisión desde el día primero que empezamos aquí. Los que llevan conmigo aquí los 35 años de la iglesia lo saben, que aquí nunca ha habido un culto donde Dios no esté en medio de nosotros. Alguien diga amén conmigo. Yo he detenido cultos. No, paren, que aquí hay algo malo. No se siente a Dios. Y si no se siente a Dios, ni crean que le voy a predicar, porque no voy a poder. Sin Dios yo no puedo predicar. Y así mismito que nos hemos detenido, nos humillamos ante Dios y le cantamos: la presencia del Señor está aquí. No tengo derechos de autor. La presencia del Señor está aquí. Tan cierta que la puedo sentir. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Yo quiero que cuando tú te vayas hoy, estés seguro que Dios te habló. Que no fue un hombre, que no fue un espectáculo, que no, aquí no tenemos que tener fuegos artificiales para predicar, o que yo venga en una cuerda y venga volando así de momento. No, hermano, yo quiero que tú sepas que Dios, todo esto tiene que ver con Dios. Él es el que quiere hablarte, Él es el que te tiene ahí sentado, Él es el que te aguanta, Él es el que te dijo esta mañana: y mira que costó, porque yo sé que te costó, levántese. Cementerio de ajo con habichuela frita, vamos para adelante. Y uno se levantó y dijo: vamos a la casa de Jehová. Y llegaste y cuesta, pero vinimos a alabar a Dios. Vinimos a adorar. Alguien diga amén conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Te amamos, Dios. Y amamos su presencia. Amamos estar con Él. Amamos recibir la bendición de que sabemos que Él nos está guardando. Y hubiera sido suficiente. Para mí hubiera sido suficiente. Pero para Moisés no. Moisés dijo: qué bueno que va el favor y qué bueno que tú vienes con nosotros, pero yo quiero un nuevo nivel. Quiero algo más. Quiero algo más glorioso. Y le dijo entonces en el verso 18, observe para que usted vea cómo reveló: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Él le dijo: muéstrame tu gloria. Usted sabe lo que él le estaba pidiendo, ¿verdad? ¿Sabe usted que cualquier hombre que vea a Dios tiene que morir? ¿Por qué? Pues Dios es santo,
santo, santo. Y nosotros estamos en los procesos. Quiere decir que es como usted no, yo sé que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Pero si usted para frente a un motor de avión cuando está chupando, usted pasa por allí, se lo chupa y lo liquida. Usted no supo cuando le hicieron el cerquillo del pelo. No se va a dar cuenta. Pero esa es la realidad. Cuando nosotros llegamos a ver a Dios, nos sumimos en su presencia. Ay, papá, mi alma alaba, bendice, adora y glorifica a Dios. Así que este hombre loco le dice: yo quiero ver tu gloria. Y es de esto que voy a hablarle hoy. Y con esto ya estoy terminando. Es que quiero encerrar mi predica, hermano. Él sabía, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Moisés sabía que se había ganado ese derecho. Yo quiero explicarte a ti que en todo el Antiguo Testamento nadie jamás se atrevió a decirle así algo a Dios. Ni Abraham, ni David, ni Jacob, ni Josué, ninguno. Ni los profetas Samuel, ni Elías, ni Eliseo, ninguno. Pero este hombre sabía que había ganado el derecho. Pero ¿cómo se gana el derecho, pastor, de hacer algo así? ¿De qué manera? Él se lo ganó el día que le dijo a Dios: si tú los matas a ellos, mátame a mí. ¿Usted sabe lo que le da derecho a usted a presentarse ante la presencia de Dios? El amor que usted tenga por las vidas. Aquí viene lo primero. Porque a veces tú piensas en ti, luego en ti, si queda algo en ti. Y Dios le dijo: yo te creé para bendición. ¿Por qué tú no le hablaste a esa persona en tu trabajo que tú sabes que está pasando un momento tan difícil? ¿Por qué tú no le dijiste en la escuela a aquella muchacha que viste y le hablaste de mí y le dijiste que hay un Dios que cambia vida, que te cambió a ti? Ah, es que no me atreví. Ah, bueno, entonces no le puedes decir a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. En la medida que usted vaya amando más la vida. A mí hay gente que me ha dicho: pastor, usted está loco. ¿Cómo usted está predicando lunes, martes, miércoles, jueves, el domingo? Predica una, dos, predico aquí a las 10, a las 1:30, predico en Cagua, a las 4 de la tarde predicamos, hermano, y a las 7 de la noche hay un digger que me lleva a casa empatajado, así ya no puedo más. ¿Cómo usted está haciendo eso? Yo lo hago porque amo la vida. Es que hay algo que me dice que no lo deje. Al principio yo dije: voy a estar 90 días en la pandemia, ¿se acuerda? Con lo de Wanda, no mencione a Wanda, y todas esas cosas que pasaron. Y yo decía: ay, Dios del cielo, Señor. Y entonces de momento Dios me dijo: dale un año. Y yo dije: está bien. Y ahora me dijo: dale dos años. Y yo dije: está bien. Ahora fui yo que le dije: Señor, no me quite de ellos. Yo necesito. No me quite, ni a mí ni a mi esposa, que día a día estamos predicando. No me quite, Dios. Porque yo sé que es un privilegio que Dios me haya escogido, que es un honor que yo no merezco, hermano, ni que tengo derecho. Y Dios dijo: bueno, como nadie lo quiere hacer, déjame buscar en el zafacón del cielo. Y encontraron debajo del zafacón mi vida. Allí me escogieron y me dijo: ves tú, predica tú. Y ahí estoy. Pero tengo derecho a pedirle a Dios, porque yo te amo. Mire, usted sabe que a mí me da insomnio, hermano. Y usted sabe cuál es mi problema. La gente que tiene insomnio, ¿qué cuenta? Oveja, yo empiezo a contar oveja y veo tu cara, mi alma alaba a Dios. Porque ustedes son mis ovejas, ese es el problema. Hay gente que no ha entendido el chiste, fíjate. Sí, hay gente que se queda: oveja, cara. Ahorita a las 3 de la tarde empiezan a reírse. ¡Ay, ahora pues! Ok. Entonces yo quiero pedirte algo que tú entiendas hoy. Derrámate un poco por los demás. Ah, no, pastor, yo tengo que vivir mi vida, pues tengo muchos problemas. Tienes muchos problemas porque solo vives tu vida. Porque en la medida que dijo Dios, se cumplirá en ti esta palabra: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y yo me encargo de tu vida. Yo me encargo de... Alaba, alaba, si, digo si puede. Alaba, gloria a Dios, aleluya. Así él ganó su lugar. ¿Usted quiere conmover el corazón de Dios? Involúcrate con las almas. Involúcrate en su dolor. Involúcrate en su sufrimiento. Ora por ellos.
clama al cielo que Dios traiga bendición. Eso fue lo primero que él pudo lograr. Él sabía que había ganado ese derecho. Lo segundo que ganó Moisés, y esto es importante, fue cuando le dijo a Dios: muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Cuando él le dijo a Dios eso, ganó el derecho de decirle: yo quiero verte. Necesito que me entienda bien lo que le voy a decir ahora. Cuando él le pidió eso, significa que tú ibas a ser obediente a lo que Dios te mostrara. Que aunque doliera lo que él te pidiera, aunque tú no entendieras lo que él te pidiera, tú no ibas a pelear con Dios. Tú no ibas a batallar con Dios. ¿Por qué estoy pasando esta prueba? Yo no sé, pero por este camino me lleva Dios. ¿Y por qué esta enfermedad? Tampoco sé, pero mi vida está en las manos de Dios. Así que yo voy a seguir caminando. Yo no me voy a detener. Y día a día proclamaré que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y bendice mi corazón. Hay gente, hermano, no te das cuenta, porque es que tú eres tú eres desobediente. Y por eso te pasan. Tú estás teniendo unas amistades que, mire, el hígado ahí me tocó rápido. Estás teniendo unas amistades que tú sabes que te están alejando de Dios. Que lo que quieren es el party, el vacilón, el relajo. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Dónde fue que te mareaste? ¿Que te has vuelto más de allá que de acá? ¿Dónde fue que perdiste la revelación de un Cristo que murió por ti en la cruz y que derramó hasta su última gota de sangre para que tú fueras salvo? Necesitamos gente que obedezca el camino que Dios ha puesto delante. ¿Cómo tú quieres ver su gloria si no sigues su camino? ¿Cómo quieres ver su gloria si no sigues su camino? Aquel que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Él no dijo suéltala, él dijo tómala. Sigue, no te detenga. Personas que no pueden someterse ni a un pastor que le ponen a cargo y quieren tener el reino de los cielos y ver a Dios. Tenemos que entender, iglesia, que son actos y mover de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios le puso a usted un líder que es bien, bien cabezón? ¿Usted sabe, sabía eso por qué? Porque Él lo quiere hacer a usted un gran líder. Para que usted sea un gran líder, tiene que haber pasado por todos esos lugares y pasaron por sitios difíciles y momentos de personas que te van a dar dirección. Y tú dices: pero es que no entiendo. Bueno, yo no estoy aquí para entender, yo estoy aquí para obedecer. Y yo obedeceré al Dios que me lleva, al Dios que me guía, al Dios que me promete. Porque ese es mi Dios. Alguien diga amén conmigo. Obedece en lo poco y yo te pondré sobre lo mucho. Ay, ¿por qué yo soy la danzora y me ponen en la última? Porque casi danzo con las bombas, pastor, casi. Dance donde quiera, porque usted no danza para allá, usted danza para allá. Y allá arriba la están viendo. Allá, ay, alma alaba. ¿Dónde están los que alaban a Dios en cualquier circunstancia de su vida? Bendito sea el nombre de mi Dios, aleluya. Yo no sé, pero yo siento una presencia de Dios bien linda. Y ahora Dios le dice: ok, yo te voy a mostrar la gloria. Are you ready? Te voy a mostrar mi gloria. Pero tienes que entender que es mi gloria. Porque cuando usted sabe que cuando las únicas dos imágenes que en la Biblia aparecen de un Dios aparecen primero en Apocalipsis, cuando sale el trono de Dios, que se ve un Dios sentado en un trono que es transparente, que es glorioso, que no se le ve rostro, no se entiende. La segunda es una nube donde ángeles van, brincan, saltan, pero una nube. Así que si tú me preguntas, ¿pero qué es la gloria de Dios? Bueno, yo en mi palabra no sé decirte, pero Dios sí lo explicó. Y si usted entiende esto hoy, hermano, usted está más cerca
de ver la gloria de Dios que nunca antes en su vida. Lo imposible se volverá posible. Lo difícil se convertirá en fácil. La derrota se convertirá en victoria. Gloria sea al Señor por siempre. Y yo quiero que usted vea, porque Dios le dijo, Éxodo 33, 19. Mire lo que le dijo Dios. Y el Señor le respondió: pues si tú quieres ver mi gloria, yo voy a darte pruebas de mi bondad. Y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Y que soy compasivo con quien quiero serlo. Tres cosas va a mostrar a Dios. La primera que te voy a mostrar es esta. Dios, cuando va a mostrar su gloria, primero te enseñará la manifestación de su gloria. ¿Cómo que la manifestación? O sea, que va a sonar trueno, centella, ruido, que va a oírse algo tremendo. No, mi hijo, no. La manifestación de su gloria está ahí escrita. Él dice: yo voy a darte pruebas de mi bondad. Y daré a conocer mi nombre y verás que yo tengo clemencia, es misericordia. ¿De quién tiene él misericordia? ¿De quién? Él tiene misericordia del que a él le dé la gana. Eso es lo que dice ahí. Ahí dice bien claro que tengo misericordia de quien quiero tenerla. Parece que va a ocurrir algo glorioso y Dios le dice: Moisés, prepárate, porque te voy a mostrar cuán grande es mi bondad. ¿Usted sabía que en este mundo hay gente mala de verdad? Y sabe que cada mañana sale el sol para ellos. Que hay gente que no merece la compasión de Dios y Dios se la da. Dice: Señor, pero es que ese charlatán no merece tu compasión. ¿En qué se basa la compasión de Dios? ¿En qué se basa? En que Él es soberano. O sea, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Él dice: yo tengo clemencia de quien quiera tenerla. O sea, nuevamente te repito, Dios tiene misericordia de que a Él le dé la gana. Y eso usted lo puede ver en la Biblia, porque usted ve, por ejemplo, a un Saúl. Cometió un error. ¿Y qué dijo Dios? Fundido, te desecho, jamás vuelvas. Lo único que hizo Saúl fue que desobedeció. Él no hizo las cosas que Dios le había pedido. Le dijo: espera 7 días. No esperó 7 días. ¿Y qué hizo Dios? Fuera, no te queremos volver a ver. Y le quitó todo, quitó reinado, le quitó todo, hasta que lo mató y se acabó. Y tienes un David que fue un adúltero, un asesino, y Dios siempre lo perdonó. ¿Por qué? Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. ¿Y por qué no fundió a Pedro? Para mí Pedro era peor que Judas, porque Judas siempre estaba en bochinche. Usted sabe que hay gente que está en bochinche y dice que se le enjede la lengua y se ahoga dentro de ella misma. Gloria a Dios. Pero Pedro decía: no, yo estaré contigo siempre, todos los días. Y a la primera prueba salió corriendo como una gallina. Cobarde. No solo corrió, lo traicionó, lo negó. Y cuando Cristo lo vio, ¿qué le dijo? Pedro, tú me amas. Tú me amas. No lo condenó. ¿Por qué? Porque él tuvo misericordia de que él quiso tener misericordia. ¿Por qué tú te crees que yo estoy aquí? Vamos a cambiarlo. ¿Por qué tú crees que tú estás ahí? Dios sabe, hermano. Dios sabe todas las cosas, las que tú dices y las que no dices, especialmente las que están en tu corazón, las que hiciste sin que nadie te vio. Pastor, ¿y por qué no me fundió Dios? Porque Él tiene misericordia.
Alguien puede darle un aplauso a ese Dios misericordioso, a ese Dios bueno. Ahora viene lo segundo. Lo segundo es un poco más extraño. Éxodo 33:20. Mire un momentito. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir. Eso fue lo que le expliqué ahorita. El que ve a Dios se muere. La gente que me ha dicho: pastor, yo vi a Dios, yo lo vi. No, tuviste a Cristo, tuviste una revelación. Lo que la hermanita daba el testimonio, que no sé si está aquí hoy, esa hermana bella, está aquí. Dios te bendiga, mi amor, me gocé tanto de tu testimonio. Vio a Cristo y él vino y le tomó su mano. Aquí estoy, soy yo. Es el que te ama. Qué cosa más hermosa, hermano. ¿Y por qué hizo eso con ella y contigo no? Porque Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y a ti se te reveló de otra manera, de otra forma, pero se te reveló igual. Pero ahora esto segundo es tan importante que usted lo entienda, porque ahora Dios le dice en ese capítulo, versículo 20: no vas a ver mi rostro. Escúchame bien ahora, escúchame bien ahora. Ahora lo que Él va a hacer es a ocultarle su gloria. Pastor, no entendí muy bien. Pues escúchame bien. Hay tiempos en tu vida donde Dios se oculta. ¿Cómo que se oculta? ¿Que me abandona? No, yo no dije eso. Es que no lo vas a ver. Es que no vas a saber que Él está ahí. ¿Y tú sabes por qué Dios se ha ocultado tanto ante tu pedido? Porque si te lo hubiera dado, tú no estarías aquí hoy. Pero pastor, ¿por qué Él hizo que mi noviazgo se rompiera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no me habla. Porque si yo te llego a dar ese novio, tú no te imaginas. Es que yo estoy enamorada de Él. Está bien, tú puedes estar enamorada, pero no es lo que te conviene, mi amor. Y para que no me sigas insistiendo, yo prefiero ocultarme. Todavía puede alabar a Dios, de verdad, todavía. Muchas veces no estamos preparados para entender lo que Dios está haciendo. Si Dios me hubiera dado lo que yo pedí, yo no estaría aquí, hermano. Si en etapas de mi vida mi oración hubiera sido contestada, yo no estaría sirviendo a Dios. Yo prefiero y bendigo los no de Dios, porque fueron los no de Dios los que me mantienen firme en su presencia hoy. Si usted ve que algo no sale, es porque Dios sí te contestó. ¿Qué te contestó? No me sigas insistiendo, por eso no va a ser. Pero es que nos llevábamos y... Sí, pero no. Tienes que entender que hay momentos que no es el tiempo. Y si llegara lo que me pides, te destruiría, te acabaría. Y le dijo Dios: solamente vas a poder ver mis espaldas. Yo me imagino, porque lo que Dios quería, usted sabe que como siempre en Isaías se muestra a Dios con un manto. ¿Se acuerda que dice que el manto cubre el templo? ¿Ha oído esa canción? Y cuando sale así el manto, eso era lo que iban a ver, nada más. Y él estaba así, empieza esa bendición de Dios y empieza entonces a ocurrir algo. Yo me imagino que Moisés quiso decirle: pero de verdad no me vas a dejar ver. No puedes verme. Si me vieras, todo acabaría. Pero yo no sé si a usted le pasa, hermano, a mí me pasa. Usted no ha soñado nunca con el día que veamos a Dios. Usted se imagina uno entrando de presentado. Yo imagino un estadio enorme lleno de ángeles, como un estadio de béisbol, y las señales de los Yankees así, y uno caminando y Dios allá en el trono. Yo como que bajo la cabeza. Ay Dios, ¿cómo serán los ojos de Dios? ¿Cómo me mirará? ¿Le dirá a uno de esos arcángeles: mira quién llegó?
¿Qué candela me dio ese jiqui? Pero míralo ahí, llegó. Y yo correré. Aleluya. Y lo abrazaré. Y le diré: Dios, gracias. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste, Dios. Lo hiciste, Dios. ¿Cuántos podrán alabar a Dios ese día? Que lo vean cara a cara. Aleluya. Yo quiero verte cara a cara, Dios de los cielos. Quiero tener tu rostro delante de mí. Abrázame, Dios. Sonríeme, Dios. Ámame, Dios. Y por último, te va a mostrar el tercer lugar. Este tercer lugar de su gloria es que Él te va a escudar. Él dijo bien claro: para que me puedas ver, tienes que meterte en la roca. No hay otra manera. Cuando mi bien pase delante de ti, escóndete en la roca. Y usted sabe, hermano, Pablo lo describe claro: Cristo mi roca es Él. Cristo mi roca es Él. Cristo mi roca es Él. Él no me desampara. Cristo no me deja. Cristo mi roca es Él. Él dijo: métete, escóndete. Si, yo estoy seguro que si yo llego a ser Dios, yo saco la cabeza. Y Dios me va a decir: cabezón, escóndase, que no me puede ver. Y solamente te puedes esconder, y escúcheme bien esto, hermano, acabe y entiéndalo de corazón, ni tú y menos yo, ningún hombre podría pararse delante de Dios si no estuviéramos cubiertos por Cristo. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. Así que yo quiero pedirte que esta semana saques un tiempo y le digas a Dios: Señor, yo me estoy enfrentando con enemigos, estoy enfrentándome con pruebas, estoy enfrentándome grandes batallas, y yo sé que tú me estás llevando a un nuevo nivel en mi vida. Sé que hay cosas que me habías permitido antes que ahora no me las vas a permitir. Sé que hay cosas que me dirás: sigue adelante, no hay problema. Y sé que me llevarás a sitios inimaginables. Yo quiero estar contigo. Yo quiero saber que tu favor me guarda todos los días. Y que además de que tu favor me guarde, yo quiero saber que tú vas conmigo todos los días. Y que habrá días que te diré: Dios, por favor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y tú te acercarás a Él. Esos días que ya no hay fuerza, esos días que tú le dices a Dios: Señor, ya no puedo más. Y será el momento que entonces Dios comenzará algo nuevo en tu vida, porque no te has dado cuenta, pero pasaste de un nivel al otro nivel. Tu gloria, tu voz yo quiero oír. Hasta arriba. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Yo sé que es el momento, iglesia. Es un momento hermoso para que tú le digas a Dios: pues de verdad no entiendo por qué de esta prueba. No comprendo por qué estoy pasando. Y cuidado con los que están en neutro, porque esos son los que viene el cambio más pronto posible. Los que dejaron de entender la importancia del lugar de Dios en tu vida. Los que ya es
más o menos lo mismo, venir o no venir, orar que no orar, leer la Biblia que no leer la Biblia. Estás a punto de que venga un gran cambio a tu vida. No tiene que sonar un viento fuerte, no tiene que haber un huracán en tu vida para encontrar una nueva relación con Dios. Acércate hoy. Vamos a pedirle a Dios hoy: Señor, yo necesito encontrarte, necesito saber que tú estás ahí y que vienes a bendecir mi vida y que vienes a hacer milagrosas cosas. Yo necesito que en este momento usted que está en ese asiento se pare delante de Dios y le diga: Dios, llévame a ver tu gloria. ¿Usted se atreve a decirle eso al Señor hoy? Yo quiero ver tu gloria y quiero sentir que estás conmigo. No me dejes. Si no vienes conmigo y te vas por esa puerta conmigo, yo me quedo aquí en la iglesia, pero no me muevo hasta que yo no sepa que tú, mi Dios, estás conmigo. Tú, Dios, estás conmigo, Dios. Aleluya. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, 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 Dios. Yo quiero. Las hermanas solo las mujeres, díganle: muéstrame fuerte, 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 fuerte. Eso es tu gloria. Con el piano, maestro, con el piano. Cántenle, mujeres. Muéstrame. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria, gloria, gloria. Oh gloria. Yo quiero ir. Piénsalo, iglesia, síguelo, síguelo, síguelo. Piénsalo, iglesia. Entrando a la presencia de Dios y el Dios de los cielos con los brazos abiertos. Lo vas a lograr. Lo has logrado. Ha llegado tu hora. Muéstrame. Oh gloria, 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 gloria. Oh gloria a ti, oh Dios. Okay. Yo quiero tomar un minuto y ahora sí me voy. Hacer una última oración. Sé sincero con Dios, iglesia. Tú que estás ahí en ese lugar, ahí donde tú estás, tú sabes si te has ido quedando apagado. Tú sabes si el fuego que había en tu corazón se ha ido mermando. Para seguir a Dios y ver su gloria hay que pagar un precio, iglesia. Hay que pagar un precio duro, difícil. Y va a haber veces que Dios te pida cosas que son duras de sobrellevar, que no son fáciles. Pedirá de ti sacrificios para ver tu corazón. Él te ha dado todo, te ha dado trabajo, te ha dado carro, te ha dado bendiciones. Y tú no estás dispuesto a darle a Dios un pequeño sacrificio. Dedicarle un día a Él completo. Decirle: Dios, aquí estoy. Yo no digo esto para condenarte, yo te amo demasiado. Yo digo esto para que entiendas que cuando lleguen esos nuevos niveles espirituales en tu vida, Dios va a remover cielo y tierra para bendecirte, pero a la misma vez te pasará por fuegos difíciles de pasar. Y solamente agarrándote de Dios, diciéndole: Dios, yo sin ti no me muevo. No sé a dónde vayamos, pero a donde vayamos, yo voy contigo. Dígaselo una vez más. Muéstrame tu gloria, Dios. Aleluya. Iglesia, este es el momento. No sé hasta qué punto te atrevas, pero acércate ahora a Dios. Estamos delante de Él. Atrévete a decirle: Señor, yo quiero ver tu gloria.
Yo no quiero que siga pasando mi vida como si nada ocurriera. Yo no quiero quedarme en el sitio. Si tienes que arrancar personas de mi lado, arráncalas. Si tienes que traer vida nueva, tráela. Pero pon el fuego tuyo en mi corazón. Ponme el anhelo de tu presencia. El deseo de llevar el arca de tu presencia a donde quiera que yo vaya. Padre bueno y Padre santo, quiero presentarte a esta maravillosa iglesia. Y al presentártela a Dios, te pido con mi corazón que te reveles. Siento en mi ser que esta semana va a ocurrir algo especial en sus vidas. Mi espíritu se remueve y conmueve por dentro, porque tú te quieres revelar a sus vidas. Y esta semana ocurrirá algo que hará que eso pase. Y yo sé que ellos se van a acordar de esta palabra. Yo sé que tú les hablarás. Ahora yo quiero mi iglesia que diga conmigo. Vamos a presentarnos ante Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, aquí estamos. Reconocemos que nos falta tanto, pero queremos acercarnos a ti. Que tu favor, tu presencia y tu gloria nos acompañe. No nos sueltes ante un mundo que va contrario al camino que tú nos llevas. Cristo, ven ahora y méteme dentro de la roca. Y guardado por ti, protegido por ti, yo veré la gloria de Dios. Así, Señor, no me suelte, porque yo soy tuyo. En el nombre de Jesús. Y si usted le puede dar el mejor de los aplausos, déselo hoy al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.